Vamos a recibir con un fuerte aplauso a nuestro amado pastor que está llegando de un país muy lejos. Él se va a presentar, hermano, en este día. Pastor, Dios lo bendiga. Bienvenido a Bolivia y acá el primer turno del ministerio La Luz de Dios. Solo un poquito fuerte, sea para Dios, un poquito fuerte, por favor, fuerte, fuerte, fuerte. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Vive o no vive? ¿Vive o no vive? ¿Vive o no vive? Yo no escucho allá atrás. ¿Vive o no vive? ¿Vive o no vive? ¿Reina o no reina? ¿Reina o no reina? ¿Salva o no salva? ¿Salva o no salva? ¿Viene o no viene? ¡Y a su nombre! ¡A su nombre! Aleluya. Cuán hermoso es habitar los hermanos juntos y en armonía, porque allí derrama Dios bendición y vida eterna hasta que sobre y abunde. Aleluya. Hermano, les cuento que allá arriba estaba un poquito nervioso hace rato. Le decía a mi esposa, ¿qué hago, more? ¿Bajo o espero que me vengan a buscar? Como me dijeron que esperara, ¿qué hago? ¿Bajo? Porque espero que me bajé dos escalones y me paré. Digo, Dios mío, ¿qué hago? ¿Bajo o espero que me vengan a buscar? Alabado sea el nombre del Señor. Lo importante es que estamos acá. Agradezco a Dios esta grata oportunidad de una gran bendición estar con usted desde un país tan cercano. Estamos allí al otro lado, solamente hay que cruzar el mar, como usted quiera cruzarlo, o nadando, o en remo, o en barco, o en avión, de la manera que usted desee, pero estamos allí de aquel lado, aleluya. República Dominicana, como dijo nuestro amado pastor, mi nombre es Manuel Heredia, me congrego en la iglesia Asamblea de Dios Revelación, mi pastor Ramón Guerrero, alabado sea Jesús, y me siento más que honrado por Dios al permitirme estar con usted en este lugar. Me acompaña mi amada esposa. Amor, ven, yo quiero que tú saludes al pueblo para que ellos escuchen tu voz y, bueno, te conozcan un poco más de cerca. Ella es mi amada esposa. Y a su nombre, iglesia. Al nombre de Cristo. ¿Quién vive? ¿Quién salva? ¿Quién liberta? Y a su nombre. Gloria a Jesús. Dios le bendiga, mis amados hermanos. Es un placer para mí estar en este país tan hermoso, donde aman a Dios. Amén. Como dijo mi amada esposa, somos de República Dominicana. Venimos trayendo la palabra del Señor, esperando que los corazones de ustedes sean acogiéndola. Amén. Gloria a Jesús. Mi nombre es Lisset Heredia, para el que no lo sabe. Amén, porque solo dice mi amada esposa, pero no ha dicho mi nombre. Gloria a Jesús. Lisset Heredia para ustedes, amados hermanos, su hermana en Cristo y servidora de Jesucristo. Amén. Dios le bendiga y Dios le guarde. A su nombre. Hermano, quiero que usted lo grite fuerte y en serio esto que le voy a decir ahora. Que usted lo confirme con fuerza. Usted no se imagina la joya de líder y pastor que usted tiene. Que Dios bendiga a su pastor Ángel. Ah, yo creía que se iba a quedar tacaño, iba a decir, aleluya. ¿Sabes qué, hermano? Lo digo públicamente y yo honro a Dios en la vida de este gran hombre de Dios. Mire, su pastor es una persona para mí muy especial. ¿En qué sentido? Yo no he tenido mucho tiempo de conversar con él, porque siempre está ocupado, es una persona muy reservada. Pero siempre le digo a mi esposa en la habitación, le digo, el pastor Ángel tiene algo que me llama la atención. Se nota por encima de su vestimenta el Espíritu Santo y una humildad y una sencillez muy grande que yo amo ver en los hombres de Dios. Lo más grande que puede tener un hombre de Dios es, por más alto que Dios lo lleve, ser pequeño. Ay, yo quiero que alguien me va a decir gloria a Dios por esto. Mis hermanos, no quiero tomarle mucho tiempo. Vámonos a ubicarnos en el libro de Lucas. Libro de Lucas, capítulo 15.
Vámonos al versículo 8. ¿Cuántos pueden sentir a Dios en este lugar? Que Dios bendiga a cada una de esas personas que nos están viendo a través de la televisión, los que nos escuchan a través de la radio, los que nos ven a través de Facebook. Alabado sea el nombre del Señor. Los que nos van a ver a través de YouTube también, que Dios le bendiga mucho. Esperando que reciban allá esta palabra de poder, que sean sanados por el poder de Dios. Amén. Alabado sea el nombre de Jesús de Nazaret. Oh, gloria al Rey de Reyes. Bendigo tu nombre, amado mío. Exalto tu glorioso nombre, Jesús. Tú eres bello, eres precioso, eres maravilloso, eres hermoso. Gloria al Rey de Reyes. Libro de Lucas, capítulo 15, versículo 8. Aleluya. Ese tarabaca, tarabacanda, rabasamalaya. Aleluya, 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 aleluya. Cuando lo vaya encontrando, se va poniendo sobre sus pies. Solamente espero por usted para que lea el compás conmigo. Oh, gloria al Rey de Reyes. Gloria al Señor de Señores. Usetarabakata la masayama. Leemos la palabra y usted con un fuerte amén me confirma bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Gracias por esos dos amenes. Parece que la demás iglesia se quedó dormida. Pensaron que era el predicador, pero parece que la iglesia. Aleluya. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Amén! Dios mío, que tiemble la tierra a causa de ese amén. En el nombre de Jesús, dice así. O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia. Diga conmigo, diligencia. No, pero dígalo con ánimo, diligencia. Hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Aleluya. Oh, mighty. Gracias, Señor amado. Gracias, Señor amado. Gracias, Jesús de Nazaret. Quiero que cierres tus ojos y cierres tu Biblia. Dile gracias, Señor Jesús. Dile gracias, Señor Jesús. Dile, háblame, Dios amado. Háblame, Cristo de la gloria. Padre, te ruego que me uses como un canal de bendición para este pueblo y aún para los que nos están viendo, Dios mío, a través de la radio y la televisión, Dios eterno. Te ruego, Cristo de la gloria, que sea tu poder moviéndose, Espíritu Santo. Bienvenido a hacer lo que a ti te plazca, amado mío. Establece tu orden, llévate toda distracción, llévate toda interrupción, Dios amado. Llévate todo lo que quiere impedir el mover de tu Santo Espíritu. En esta hora, Padre, neutralizamos, paralizamos, Jehová de los ejércitos, todo tráfico contrario al tráfico del Espíritu Santo de Dios, y declaramos el mover profético desde ahora en el nombre de Jesús de Nazaret. Le doy una orden a los demonios, le doy una orden a la depresión, le doy una orden a los espíritus de enfermedad, que vayan desalojando la casa, vayan desalojando los cuerpos, que vayan ahora en el nombre de Jesús de Nazaret las enfermedades. Ve recogiendo tus maletas, que hoy te va en el nombre de Jesús de Nazaret. Toda tribulación, toda carga, todo peso se va en el nombre de Jesús de Nazaret, y declaramos el mover poderoso de la gloria de Dios en este lugar, a su nombre. Aleluya, denle ese aplauso fuerte a Jesús. Oh, gloria a Dios. El que tiene su asiento puede sentarse, pero le voy a pedir un grandísimo favor. Y es que por favor no calle su alabanza. Siéntese usted, pero mantenga su lengua de pie. Adore aunque no lo manden. Alabe al Señor aunque no le toque. Glorifique al Señor con su boca aunque nadie alabe. Alabe usted. Pero prendámonos esta mañana. A su nombre gloria. A su nombre gloria. A su nombre gloria. A su nombre gloria. Usa la base.
Quiero predicar unos minutos, mis amados, con un tema muy poderoso, muy sencillo, pero a la vez muy poderoso. Y el tema que voy a utilizar esta mañana para predicarles es recuperando lo perdido. Dígale al que está a su lado, recuperando lo perdido. Alabado sea el nombre del Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Sabe algo? Analizando este paisaje y analizando este tema, el espíritu me mueve mucho al Génesis. El hombre se le fue entregado una llave muy poderosa en el principio de la creación, cuando fue formado en el huerto del Edén. Se le dijo, toma, subyugad la tierra, cultívala. Le hizo Dios al hombre, la mujer, le dijo, multiplíquenla, trabajen la tierra, tengan, eso es suyo. Y le entregó algo muy poderoso, alabado sea el nombre del Rey de Reyes, Señor de Señores. En medio de lo que le entregó, alabado sea Jesús, le dio una orden y le dijo, ustedes, les he entregado todo lo que está aquí, todo es suyo. Aún los peces que están en la tierra, debajo del agua, perdón, ustedes van a bajar allá y le van a poner nombre, le van a hablar. Sí, eso yo me imagino, porque imagínese usted cómo se le puso nombre a la ballena, cómo se le puso nombre al delfín, cómo se le puso nombre al pulpo, a este, a aquel, al otro. Alguien tuvo que bajar y ponerle nombre. Me imagino que Adán, el hombre que no moría, bajó de repente allá debajo del agua y comenzó a decirle, mira, tú me perteneces, el cielo me lo entregó, tú te llamas ballena, tú me perteneces, el cielo te me entregó, tú te llamas tiburón y no harás daño todavía, no harás daño a nadie. Mira, tú que estás allá, te llamas pulpo, y comenzó a ponerle nombre, alabado sea Dios. Pero había alguien merodeando, había alguien que estaba acechando, alguien que fue destronado. ¿Por qué? Porque desobedeció, alguien que intentó usurpar algo que no le tocaba. Eso es una cosa que siempre toco cuando predico. El que intenta robarse la gloria le cae lepra y es destronado. Alabado sea el nombre del Rey de Reyes y Señor de Señores, porque la gloria simple y sencillamente es de Dios. Aleluya, la gloria siempre será de Dios. Alabado sea el nombre del Rey de Reyes. Mi alma te alaba, Cristo de la gloria. Espérense para que aplauda ahora. Y había alguien merodeando, aleluya, había alguien que estaba merodeando diciendo, espérate, le han entregado a esta gente algo que por correspondencia debería de ser mío. Lo han entregado, aleluya, le han entregado toda la autoridad. ¿Cómo yo se lo voy a quitar? Y me imagino que el enemigo hizo un plano diciendo, espérate, de la única manera que yo puedo quitárselo es haciendo algo que violando lo que Dios estableció. ¿Qué fue lo que él estableció? Dijo, del árbol de la vida y la muerte, de este no comáis. Entonces, ¿sabes qué? Yo me doy cuenta que el problema de ellos no sería el árbol de la vida y la muerte, no sería comer el fruto. El problema de ellos sería violar la palabra que estableció Dios. Alguien tiene que entender lo que le estoy hablando. Él dijo, el problema de ellos sería que ellos violen la palabra que estableció Dios. Por eso hay una pregunta y una cuestionante muy poderosa. ¿Qué fue lo primero que el hombre perdió cuando fue creado? ¿Qué fue lo primero que el hombre perdió en el huerto del Edén? Mucha gente dice, no, perdió la potestad de ser inmortal, perdió el poderío de bajar al agua y ponerle nombre. He escuchado muchas versiones, pero yo digo algo, lo primero que el hombre perdió en el huerto del Edén se llama obediencia. Esto fue lo primero que Satanás le robó al hombre, la obediencia, porque Dios dijo, del árbol de la vida y la muerte no comáis. O sea, le está diciendo algo, ustedes tienen que, para poder gravitar y habitar en este nivel de vida, en este nivel de superioridad, en este nivel de sobrenaturalidad, deben permanecer bajo obediencia. Por eso yo siempre le enseño a evangelistas, le enseño a ministros, le enseño a líderes, si usted no camina bajo obediencia, ningún principado, ningún demonio podrá sujetarse a usted. ¿Por qué? Porque los demonios se sujetan a gente que camina bajo obediencia. Alguien tiene que alabar a Dios aquí en este lugar. Alabado sea el nombre del Rey de Reyes. Entonces hay algo que se perdió. Dígale a alguien que está a su lado, hay algo que se perdió. Oh, gloria al Rey de Reyes. A veces estamos buscando qué es lo que yo necesito para fluir, qué es lo que yo necesito para crecer, qué es lo que yo necesito para avanzar, qué es lo que yo necesito para ver la gloria. Lo que tú necesitas es simple y sencillamente obedecer. Ay, lo que tú necesitas simple y sencillamente es dejarte dirigir. Lo que tú necesitas simple y sencillamente es aprender a escuchar. Lo que tú necesitas simple y sencillamente es tener una directriz, es tener un mapa, es tener un guía, es dejarte dirigir por algo. Aleluya, que Dios estableció para que te dirigiera. Alabado sea el nombre del Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Sabe algo? Hay gente que les está yendo mal, hay gente que los está golpeando duro, porque simple y sencillamente perdieron la obediencia. Hay que retomarla de nuevo y volver a obedecer para crecer. Alguien tiene que alabar a Dios aquí.
Entonces, por eso es que Cristo, cuando viene a la tierra, aunque viene 100% hombre, 100% Dios, peleó como 100% hombre. ¿Por qué? Porque de la única manera que podía vencer aquella guerra que se estableció en el Génesis, era de la misma manera que comenzó. ¿Cómo? ¿Quién pecó? Adán. Entonces tenía que venir Jesucristo en tipología de Adán. O sea, como hombre diciendo, como hombre venciste a un hombre allá atrás. Entonces como hombre yo también me sacrifico. Hombre que no tiene pecado, me sacrifico para arrebatarte la llave que le arrebataste un día al hombre en el huerto del Edén. Pero ¿sabes cómo vino Jesucristo? Bajo obediencia. Por eso Pedro le dijo en una ocasión, Señor, que tal no te acontezca. Y Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás. ¿Sabe por qué? Porque Jesús venía bajo obediencia. En la reunión que se hizo en el cielo, nunca se dijo, en la tierra tendrías poder y nunca morirías, sino que se dijo, ¿quién irá? ¿A quién yo enviaré? Y él dijo, yo me voy a levantar y yo moriré por ello. Si un cordero no puede quitar el pecado, yo bajaré bajo obediencia y me sacrificaré, y al derramar mi sangre serán libertados. Yo quiero decirte esto, cuando tú vives bajo obediencia, aún el linaje que te pertenece a ti tiene que recibir liberación, porque el cielo escuchará a alguien que se sometió en la tierra. Shandarabakaya, al que tiene que alabar al Rey de Reyes. El cielo va a escuchar a alguien que se sometió en la tierra. Que alguien alabe la gloria. Sakatarabakiva. Yo quiero que usted me ayude a predicar. Dígale a alguien que esté a su lado. Dígale a alguien, tú quieres que Dios liberte tu casa. Vamos, pregúntele a alguien. Dígale, tú quieres que Dios liberte tu familia. Tú quieres que Dios haga el milagro. Dile, sométete. Sométete. Vive bajo obediencia. Vive bajo la palabra. Recupera lo que se perdió. Vuelve a la obediencia. Alguien tiene que alabar al Rey de Reyes. Pero ¿sabe cuál es el problema? El problema es que la obediencia conlleva hacer lo que no queremos. La obediencia, voy a repetirlo de nuevo, conlleva hacer lo que no queremos. ¿Sabe algo? Yo bendigo a Dios por sus vidas. ¿Por qué? ¿Por qué, predicador? Porque recién el día comienza. Y usted, por encima de que su cuerpo decía hace frío, quédate a dormir un ratito más, dijo, hay que ir a la casa de Jehová. Eso se llama obediencia. Alabe la gloria si usted puede en esta hora. Alabe la gloria si usted puede en esta hora. Pero hablando de recuperar lo perdido, la Biblia aquí habla en el libro de Lucas, capítulo 15, versículo 8, de una mujer que dice que tenía 10 dracmas. Jesús lo hace como una cuestionante y dice, ¿qué mujer que tenía 10 dracmas al perder uno? Dice, ¿qué hace? Dice, no enciende la lámpara. Yo despierto y me doy cuenta de algo acá. La lámpara representa la palabra de Dios. ¿Qué representa la lámpara? Entonces, él dice, ¿qué mujer que pierde una dracma de las 10 que tiene, no enciende la lámpara? Me doy cuenta que si muchas veces nosotros hemos perdido tantas cosas en la vida, es porque hemos tenido por mucho tiempo la lámpara apagada. Tenemos gente que lloran, se lamentan y se quejan por todo lo que les está pasando en la vida. Pero cuando tú te vas al trasfondo, buscas más profundo, te das cuenta que si están tan atribulados, tan atrincherados, tan en el suelo, tan bajo, tan cabizbajo, tan débiles, es porque les hace falta encender la lámpara. Gracias, que alguien agarró esto. A veces no entendemos que el problema que nosotros tenemos no es la familia problemática que tenemos, es la falta de encender la luz. A veces no entendemos, el problema que tú tienes no es lo mal que te va en el empleo, es tu entender que tienes que encender la lámpara.
Ah, mire, le voy a explicar esto, amado hermano, que quizá usted no me esté entendiendo lo que le estoy diciendo. Hermano, yo me acuerdo que hace unos años atrás me tocó entrar en una empresa bien complicada, bien delicada. Ya yo era cristiano, mi amado hermano. Y cuando vi tantas cosas, un día me acuerdo que yo me topé con la palabra. Y cuando comencé a leer y me di cuenta que la misma Biblia establece que Dios no nos hizo cola, sino cabeza. Entonces yo entendí, dije, no, las cosas tienen que cambiar ahora. Comencé a orar y cuando yo llegaba al trabajo, llegaba en ayuno y comenzaba haciendo cosas inusuales prácticamente para ellos. Y de esas cosas inusuales aparecieron tantas cosas tan poderosas, que yo entré a la empresa como el trapeador del piso. Yo era el que trapeaba el piso. Pero cuando yo me di cuenta quién yo era, yo dije, esta no es mi posición, yo tengo que elevarme. Y sabes que de repente, un día la jefa me vio y dice la jefa mía, pero ven acá muchacho, tú eres bien inteligente. Yo quiero que tú me descifres esto, que el cajero no puedes hacerlo. Y no sé de dónde apareció, pero dice que Dios da sabiduría al que no tiene. Y de repente descifré lo que hacía falta descifrar. Y la mujer me dijo, mira, el swap y la escoba y el agua, hay que buscársela a otro, porque tú tienes que estar en el almacén organizando todo. ¿Qué es lo que tú me estás diciendo, predicador? Lo que te estoy diciendo es, no te quejes tanto por lo que te está pasando. No te atribules tanto, no mengues tanto, no bajes tanto la guardia. Más bien levántate, enciende la lámpara y comienza a levantarla en alto. Comienza a levantarla en alto, porque cuando la luz se manifiesta, todas las cosas cambian. ¿Alguien puede alabar a Dios y decir amén a esto? ¿Alguien puede decir amén a esto? Cuando la lámpara está encendida. Cuando la lámpara está encendida, a ti no te atribula la enfermedad que tú estás pasando, porque tú sabes que tu Redentor vive y donde el polvo se levantará. Ay, alguien tiene que decir amén a esto. Cuando tu lámpara está encendida, a ti no te atribula tanto. O sea, no te voy a decir que tú no puedes sufrir, no te voy a decir que tú no puedes llorar. Sí, hay momentos, tú eres humano, eres de carne, eres de hueso, tú puedes llorar. Pero por encima de las lágrimas, por encima del tormento, que no me puedo hacer. Si usted se va a desesperar, mi hermano, pero por encima de la desesperación, como tu lámpara está encendida, tú vas a temblar, sientes que te vas a caer, pero te agarras de la lámpara. Voy a hablar más claro. Te agarras de la palabra y dicen, yo sé que mi Redentor vive y algún día se levantará por mí. Yo sé que el viento me quiere tumbar, yo sé que Satanás está rugiendo como río, pero Jehová levantará bandera. Yo vine a hablar a una iglesia victoriosa esta mañana, a una iglesia que está diciendo, no importa cómo bramen los tiempos, no importa cómo rugue el río, Él levanta bandera. Alguien que levante la bandera arriba, que diga, Él levanta bandera. Él levanta bandera a mi favor. Él levanta bandera a tu favor. Ahora, me llama la atención. ¿Qué dice? Encendió la lámpara. Pero no solamente encendió la lámpara. ¿Sabe qué más agarró? La escoba. Mi pregunta es, ¿por qué razón, si lo que se pierde una dracma, estaba a oscura la casa, enciende la lámpara? Encendió la lámpara, pero no encontró la dracma. ¿Sabe qué tuvo que hacer? Coger la escoba y barrer. La Biblia no enseña si ella encontró la dracma dentro de la basura o después que barrió la encontró a un rincón. No le enseña. Pero yo quiero tocarle dos puntos aquí. Lo primero es que ella enciende la luz para ver cómo está su casa. Y lo segundo es que toma la escoba. Si tomó la escoba, da a entender algo. Que cuando ella encendió la luz, se dio cuenta que la casa estaba desordenada y por eso tropezó y perdió la dracma. Mírame, si tú dejaste el ministerio porque tu esposo te hizo la guerra en la casa, te tengo noticia. Tienes que encender la lámpara porque te tropezaste, porque estabas a oscura. Y agarra la escoba, porque lo que no es de Dios va para afuera en el nombre de Jesús. Alguien tiene que alabar al Rey de Reyes.
Si soltaste el ministerio porque te tentaron y de repente flaqueaste, tengo que decirte algo: enciende la lámpara, porque vamos a barrer lo que está desordenado, para que se levanten los ministerios de poder, para que se levante el hombre de fuego, para que se levante la mujer de guerra, para que se levante el joven de Dios. Alguien tiene que alabar al Rey de Reyes aquí en este lugar. Habrá alguien preparado esta mañana. Vamos a encenderla. Si lo que te hizo mirar atrás y retroceder fue la oferta que te hicieron, dígale a alguien: vamos a encender la lámpara. Vamos, dígale: vamos a encender la lámpara. ¿Sabes? Ayer yo predicaba una conferencia con los jóvenes. Un tema muy poderoso, me encantó bastante este tema. Y es madurez con compromiso. Y dentro del tema yo hablaba algo. Yo decía: cuando tú sabes quién tú eres y lo que tú eres, el diablo podrá ofrecerte lo que quiera ofrecerte, y tú te vas a parar con los pies bien firmes, porque ya tú maduraste, ya tú conoces identidad. Madurez es llegar a un límite de su total desarrollo y conocer quién tú eres. Y tú le vas a decir al enemigo: Satanás, yo lo siento por ti, pero tus ofertas a mí no me mueven. ¿Por qué? Porque yo sé que soy heredero de algo más grande que en esta tierra, y es del reino de los cielos. Tú eres heredero del reino de los tú eres heredero del reino de los cielos. Por eso fue andaraba, sacatalaba, calla. Por eso fue que Satanás le dijo a Jesús: mira, póstrate y adórame, te entrego todo esto. Jesús le dijo: pero ven acá, muchacho, te está volviendo loco. Pero tú le estás ofreciendo al creador del universo algo que ya le pertenece. No. Tú tienes algo más grande. Tú tienes algo más grande. Alguien que alabe la gloria de Dios. Tú eres heredero del reino. Me imagino yo que esta mujer, cuando barrió la casa, cuando encendió la luz, perdón, dijo: ay, ya me di cuenta, la dracma se me perdió, porque tropecé con sentimientos encontrados. Eso va para afuera. Agarró la escoba. Imagino que dijo: ah, ya sé por qué tropecé. Tropecé porque todavía vivo no en la plenitud de Cristo, sino que vivo en una manera adámica. ¿Cómo así? Que mis sentimientos me gobiernan. Cada vez que me ofenden, ya no vuelvo más a la iglesia. Cada vez que me golpean, ya mengo, dejé de orar. Cada vez que tengo un proceso, dejo de buscar a Dios, porque no aguanto el proceso. Cada vez que se levanta un problema en el empleo, yo me descarrío y quiero sacar machete y palo y piedra. Y ya me estoy dando cuenta que hay problemas. Encendió la luz. ¿Sabes qué es lo que pasa? ¿Sabes cuál es el secreto de encender la luz? O más bien de irte a la palabra. La luz no solamente te enseña el lugar, sino que la luz es un reflejo. ¿Cómo así, predicador? Yo estoy aquí parado, pero mi sombra yo puedo verla aquí. ¿Por qué? Porque la luz hace un reflejo de lo que yo soy. Entonces, el secreto está en encender la luz. Que cuando tú te vas a la palabra, que cuando tú te sumerges en ella, te das cuenta, número uno, quién tú eres. Te das cuenta, número dos, qué necesitas limpiar. Y te das cuenta, número tres, qué es lo que tienes que echar para afuera para que se levante lo de Dios en ti. Alguien tiene que alabar a Dios en este lugar. Hay alguien que ya está abriendo la noción espiritual. Hay alguien que ya está diciendo: ya entiendo qué es lo que tengo que sacar. Le voy a echar para afuera, porque yo necesito que entre la gloria de Dios. ¡Hay gloria! Agarre esto. Dice la Biblia que cuando ella barrió la casa y encontró la dracma, ¿sabe qué hizo? Le dijo a sus amigas: ven acá, hija, gózate conmigo. Encontré lo que perdí. Yo dije: ¿por qué ella llamó a sus amigas? ¿Sabe qué? Esto me hizo acordar un tiempo en el que tuve una batalla y caí. Me descarrié como un mes y 15 días. Y yo me acuerdo que un hombre de Dios, un evangelista, porque a veces nosotros somos tan santos, pero tan santos, que los que se caen lo hemos tirado en el suelo y nunca más le demos esperanza. Pero yo soy de los que entiendo y comprendo que la gente de visión y la gente que está conectada con el cielo no señala ni acusa al que se cae, sino que es instrumento para restaurarlo. Ah, alguien tiene que decir amén a esto. Aleluya. Oh, gloria al nombre del Rey de Reyes. ¿Y sabe qué pasó, mi hermano?
¿Sabe qué pasó? Cuando yo me descarrié, me acuerdo que ese varón me dijo, siendo un hombre de Dios, me acuerdo que me dijo, mira, y tú no eres el profeta que echaba fuera a los demonios, y mírate cómo estás. Yo sabía que tú ibas a caer. Cuando él me dijo esto, yo me acuerdo que las lágrimas se me salieron y no le dije nada. La segunda vez que lo vi, volvió y se burló de mí y me dijo, mira eso, da pena cómo está él. Y yo me acuerdo que siendo yo impío y este verso bíblico no me lo sabía, me llegó a la cabeza así y se lo dije, pero no sabía que era un verso bíblico. Y le dije, oh, enemiga mía, búrlate, no te burles, no te rías de mí. ¿Por qué? Porque aunque caí de cierto, me levantaré. Y aunque ahora estoy en tiniebla, acuérdate que Jehová será mi luz. Alabado sea el nombre del Rey de Reyes. Yo no sé si alguien me está agarrando lo que le estoy diciendo en esta hora. Aunque estés en tiniebla, aunque estés caído, la luz de Jehová se va a encender. La luz de Jehová se va a encender y te va a levantar de nuevo. Te va a restaurar. Alabado sea Dios. Alguien tiene que arrebatar ese ministerio. Alguien tiene que arrebatar ese milagro. Alguien tiene que decir, arrebato la salvación eterna. Alabado sea la gloria. Entonces, viendo este panorama, me imagino a la mujer diciendo, la vecinita Juana se burló de mí por cómo me vio en miseria. El vecino Juan se reía de mí cuando me veía cabizbajo. A ti va a ser el primero. Ayer yo testificaba que alguien me dijo en una ocasión, como a los 15 años creo, no me acuerdo bien. Yo le dije, me dijo, tú no vas a llegar a ningún lado, tú no vas a tener nada nunca. Le dije, mira, cuando tenga mi carro, tú vas a ser la primera persona que voy a venir a buscar para que se monte adelante conmigo, para darte una vuelta. Me dijo, sueña. Le dije, tranquila, que tu día llegará. Y me imagino esta mujer a sí mismo diciendo, cuando yo encuentre la dracma, a la primera que voy a buscar fue a Juanita, que dijo que nunca lo iba a lograr. Cuando yo encuentro lo que estoy buscando, el primero que va a comer de mi buffet va hacia aquel que me dijo miserable un día. Predicador, ¿qué es lo que tú me estás diciendo? Lo que te estoy diciendo es que no le guarde rencor ni le guarde odio a los que te hicieron la guerra, a los que te golpearon, a los que te pisotearon, a los que te están hiriendo hoy. No, 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 no. Esa gente no puede caber en tu corazón. Esa gente te mancha, esa gente te ensucia, esa gente te limita. A esa gente perdónala, ámala, bendícela. Y cuando también tengan hambre, aliméntala. Alabado sea el nombre del Rey de Reyes y Señor de Señores. No pagues mal con mal. De Él es la venganza y Él es el que paga. Alabado sea Dios. Esas son las cosas que hace la lámpara cuando tú la enciendes. Aleluya. Oh, gloria al nombre del Rey de Reyes. No hay mayor celebración. No hay mayor celebración que saber que aquel que un día no creyó en ti es el primero que se va a sentar contigo en la mesa cuando tú tengas el banquete. Alguien tiene que decir amén a esto. No hay mayor victoria que saber que aquel que un día te vio caer también es el mismo que tenga que servirte de apoyo para levantarte de nuevo. Alguien tiene que alabar a Dios en este lugar. Alguien tiene que alabar a Dios en este lugar. Entonces, el problema de la mujer acá no era la dracma. Pastores, no era la dracma. El problema no era la dracma. Porque si hubiese sido el problema la dracma, ella no enciende la luz. Alguien tiene que estar agarrando esto. Alguien tiene que agarrarlo. El problema no fue la dracma que se perdió. El problema era la luz. Predicador, ¿de qué luz usted me está hablando? Si usted cree que yo le estoy hablando a usted de lámparas, usted se perdió el mensaje. Cuando dice, en el principio creó Dios los cielos y creó la tierra, estaba desordenada y estaba vacía, pero el Espíritu de Dios se movía sobre la faz del abismo. Entonces hay un problema aquí. El problema no era el desorden. El problema no era que la tierra estaba junto con el agua y que había una mezcla tremenda. No, ese no era el problema. El problema era la palabra de Dios. Porque cuando Él dijo, sea el cielo y sea la tierra, de repente el cielo buscó su lugar,
La tierra buscó el suyo, el agua buscó el suyo. Yo no sé si alguien me está entendiendo lo que le estoy hablando en esta hora. Lo que tú tienes, lo que tú necesitas recuperar es la palabra que se te olvidó de Dios. Alguien tiene que alabar a Dios en este lugar. Recupera la palabra, acuérdate la promesa, vuelve a Dios, humilla, saca tarabacanda, agárrale coba. Pastor, no aguanto más, me voy a morir, no aguanto la guerra en la casa. Tu problema no es el problema en la casa, tu problema es la palabra. Vuelve y retoma la palabra. Alguien tiene que alabar a Dios. Tu problema, ay, 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 pastor, me siento mal, me siento que estoy descarriado. Discutí en el trabajo, casi peleo, casi le doy una bofetada a la que me ofendió en el trabajo. Me quiero descarriar, no tengo fuerza. Tu problema no es el problema en el trabajo, tu problema es la palabra. Vuelve y retómala, vuelve y retómala, vuelve y retómala. Abrashem darabakaya, vuelve y retómala, vuelve y retómala. No es que a mí me gusta testificar. Hay mensajes que yo no testifico ni papa, pero hay otros que Dios comienza a traerme cosas. Y sé que si Él lo trae es porque va a edificar a alguien. Cuando yo me convertí al principio, todavía a los 3 meses yo daba bofetadas. Yo partía boca. Tanto que la gente decía, mira qué cristiano este. Mira qué cristiano este. Un día, yo me acuerdo que se me metió una depresión diabólica. Sí, la depresión es del diablo. Si usted no lo sabía, eso no viene de Jesucristo. Se me metió una depresión diabólica porque peleé y casi le corto la cabeza a un muchacho. Y me dijeron los mismos cristianos que estaban ahí, y tú no dices que eres cristiano, y tú no dices, porque hay gente que tienen tan falta de sabiduría que no saben cómo tratar con alguien inmaduro, y tú no dices que tú eres cristiano. Yo me acuerdo que le dije al jefe mío, mire, hasta hoy estuve trabajando. Me dije, ¿por qué? Él no sabía por qué era, porque yo dije, ya hoy me muero, o me mata Dios o me mato yo. Dije, hoy me muero, ya yo no soporto esta vida. Y le dije al jefe mío, le dije, mire, hasta hoy trabajo. Llamé a mi pastor, le dije, pastora, fue un gusto conocerla. Le colgué, le dije, mami, mami, ¿cómo estás? Bien, gracias, mi amor, te amo. Le colgué y me encerré en la habitación y dije, Dios mío, yo no tengo el valor para quitarme la vida. Yo no tengo el valor para yo mismo suicidarme, pero yo necesito que tú me mates. Yo no valgo nada, soy una basura. Volví a fallarte. Toda esa palabra se la dije a Dios. Mi hermano, pasó un día sin yo comer y sin beber agua. Pasaron 2 días sin yo comer y sin beber agua. Pasaron 3 días y yo debajo de la cama, me metí debajo de la cama. Le dije, Señor, mátame, ya no aguanto esta vida. Por favor, quítame. Y de repente me acuerdo que al tercer día, alabado sea el nombre de Jesús, yo me dormí, me caí en un éxtasis. Cuando me veo en el éxtasis, yo estoy como tirado en un pedregal y pasa un hombre, un personaje, y me dice, tú lo que no sabes, que tú entraste hace rato a la muerte, 3 días y 3 noches, al cuarto día, le besó Barakayama, Landaraba Sayakina. Cuando yo salí al cuarto día, ya Manuel Heredia no era Manuel Herdaraba Sendalaya. Oh, gloria a Dios. Cuando yo salí al cuarto día, ya mi carne no tenía fuerza, ya no había deseo en mí de pelear, ya no había deseo en mí de pecar, porque 3 días en ayuno y oración mataron lo que quedaba del viejo hombre. Lo que tú necesitas es volver a la palabra. Que alguien grite gloria a Dios. Alguien grite gloria. Él me mató. Yo le dije que me matara. Él me mató. Sí. Yo no tuve que agarrar gilé. Yo no tuve que agarrar cuchillo. No tuve que comprar veneno. No. Emma, mire. Fue tan tal que estaba tan endemoniado que yo me olvidé de dónde estaba la Biblia. Yo me encerré para que me matara, según yo. Pero yo no sabía que Dios estaba permitiendo esto para hacerme ayunar 3 días y 3 noches. Y lo que fue depresión, y lo que fue rebeldía, y lo que fue pecado,
Cuando yo salí al cuarto día después del sueño, lo primero que yo agarré fue la Biblia. Y dije, real. Y efectivamente aquí dice, cuando todo el que esté en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas nuevas. Cuando yo descubrí esto, yo dije, ya yo no me dejo atar más por la melancolía, no me dejo atar más por la ira. Esas cosas pasaron, eso pasó. Vamos, dígale a alguien, eso ya pasó. A gloria a Dios, diga a alguien conmigo, eso ya pasó. El tiempo de llanto ya pasó, el tiempo de crisis ya pasó. Yo no sé si tú estás preparado, pero Dios te va a sacar de ese tiempo de melancolía para llevarte al tiempo de gloria, para llevarte al tiempo. Oh, gloria a Dios. Siento que hay alguien que está agarrando esta palabra. Siento que hay alguien que está agarrando la espada. Levanta esa mano arriba, levanta esa mano arriba y di conmigo, yo voy a retomar. Voy a retomar lo que se perdió. A su nombre. Tú le eres infiel a Dios cuando te olvidas de lo que Él te prometió. Tú solo te apartas de Dios cuando te olvidas que fue lo que Él te prometió. Tú solamente miras atrás cuando te olvidas del pacto que tú hiciste con Dios. Tú solamente eres dominado por los sentimientos carnales cuando dejas que se salga la esencia de Dios en tu vida. De la única manera que Satanás puede robártelo todo es cuando tú pierdes la llave. Es cuando tú pierdes la identidad. Es cuando tú pierdes la obediencia. Es cuando tú pierdes la palabra. Alabado sea Dios. ¿Sabe por qué Satanás? Espérese para que aplaude ahora. ¿Sabe por qué Satanás no quiere que le pone tanta pereza y tanto sueño para que usted recupere esto? ¿Sabe por qué razón? Porque él sabe que el día que usted descubra quién usted es y lo que usted tiene de Dios, el pecado no podrá dominar más en su vida. Ah, yo no sé si alguien me está entendiendo lo que le estoy diciendo en esta hora. La melancolía no podrá dominar más en su vida. Usted será victorioso. Yo no sé si alguien me está entendiendo lo que le estoy hablando, alabado sea Dios. Pero la palabra es la que te entrega las victorias y es también el mapa que te dirige hasta el cielo. Entonces necesitamos volver a retomar el mapa de nuevo. Alguien tiene que decir amén a esto. Alguien tiene que decir amén a esto. Perdóneme, hermano, si quizá lo que yo le vine a decir no fue que venga a recuperar el carro ni la casa. Ese no quiero que nunca sea mi mensaje. A mí no me interesa darle carro ni casa a nadie. El carro y la casa se pierden, pero tu alma es la que corre peligro, y a esa que yo tengo que hablarle. Y todo, hubo una anciana que me dijo una ocasión, todo lo terrenal hay que llevarlo a lo espiritual, y lo espiritual traerlo a lo terrenal. Yo le pregunté, ¿cómo así? Me dijo, sí, porque la gente cree que Satanás está atacando a sus vidas por robarle los bienes que tiene. Y Satanás no le interesan tus bienes, a él le interesa tu alma. Ay, alguien no me, de este lado no me entendieron. Deja ver de este lado. A Satanás no le interesa tu empleo, a Satanás le interesa tu alma. A Satanás no le interesa la casa que tú tienes, a él le interesa tu alma.
pero ¿y por qué me está atacando por el empleo? ¿Y por qué me ataca por la esposa? ¿Y por qué me ataca por el esposo? ¿Y por qué me ataca por la finanza? ¿Y por qué me ataca por la salud? ¿Y por qué me ataca por aquí? ¿Y por qué me ataca por allí? Porque él sabe que si él te golpea donde más te duele, tú sueltas la salvación y te enfocas en tu problema, te enfocas en lo que te ata aquí a esta tierra. Pero cuando tú estás conectado con la palabra, cuando la luz está encendida, él te va a atacar por donde te ataque. ¿Y sabe qué? Se levantará como la mujer de hoy, te dirá, pero maldice a tu Dios y muérete. Y le vas a decir, mira, mujer fatua, Jehová Dios, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. ¿Por qué? Porque su mirada está en el reino de los cielos. Alabado sea Dios. De esta tierra nada, para el cielo es que voy. De esta tierra no quiero nada, para el cielo es que voy. Predicador, entonces ¿qué hago? ¿Suelto la casa? Si usted quiere, entrégueme la que yo se la recibo. Predicador, ¿qué hago? ¿Voto el carro? Si usted lo quiere, entréguemelo. No lo vote, entréguemelo, que yo lo recibo. El problema no es tener, hermano. El problema es vivir por eso. El problema es enfocarte en eso. El problema es amarrarte a eso. Ay, mi alma te alaba, Cristo de la gloria. Es entender que tu vida no depende de nada que tenga que ver con esta tierra. Que tu vida depende del reino de los cielos. Que tu vida depende del Dios Todopoderoso. Que tu salvación está allá arriba. Que tu riqueza está allá arriba. Alabado sea la gloria del Rey que vive. Pero ahora voy a cerrarte con esto. Barrió lo que le afectaba. Barrió la mentira. Barrió el odio. Barrió el resentimiento. Hasta que tú no barras con la falta de perdón, vivirás atado y no probarás la libertad de Cristo y el gozo genuino que te da el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no puede vivir en un corazón que vive todo el tiempo resentido. No porque él me ofendió. No porque fulano. No porque cuando yo estaba pequeño y me abusó. Hermano, olvide eso. Perdone. Dios paga y Él paga bien. Dios toma venganza y Él la toma como Él le place. No te dejes atar por la melancolía. No te dejes atar por eso. No, 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 no. Suelta eso. Sácalo de tu casa. Sácalo de tu entorno. Que eso no viene en tu diseño. Eso no viene en tu originalidad. Tú naciste para ser libre. Tú naciste para ser lleno del Espíritu Santo. Tú naciste para vivir en plenitud en Dios. Barre con eso para afuera. Oh, gloria a Dios. Barrió el resentimiento, barrió la amargura, barrió la falta de fe. Un empresario muy exitoso dijo, le preguntaron, ¿por qué llegaste a lo más alto en cuanto al poder? ¿Por qué tu empresa creció tanto? Y el hombre no es cristiano. Y él dijo, punto número uno. Uno de los primeros, ¿cómo se dice?, reglas de mi empresa es leer la palabra. Y él no es cristiano. Dijo, cuando yo me propuse levantar mi empresa, yo dije, el primer libro de los libros que voy a leer se llama la Biblia. Segundo punto, escuche esto. Si a un empresario impío la palabra lo hizo exitoso, ¿por qué a usted que le sirve a Dios dice usted que lo tiene en ruina? No, 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 no es la palabra que lo tiene en ruina. Es la falta de ella en usted. Ay, gloria al nombre del Rey de Reyes. Porque mucha gente lee la palabra. Mucha gente pasa por ella. Pero no es leer la palabra. Es escudriñarla. Y no es escudriñarla. Es vivir en la palabra, por la palabra y para la palabra de Dios. Alguien tiene que alabar al Rey de Reyes en este lugar. Alguien tiene que adorar a Dios. Pero me impactó que él dijo, mi empresa se basa en dos cosas. Él dijo, la palabra, y dijo, la herramienta más difícil de manejar. Le preguntaron, ¿y cuál es? Le dijo, la fe.
Cuando le dijeron, ¿cómo así que la fe? Él dijo, sí, mi madre cuando yo estaba pequeño, le mandaron una carta del colegio y le dijeron, su hijo no puede estudiar en este colegio, es un torpe, es un bruto, no entiende, no razona, genera tardío. Y cuando la mamá leyó la carta, la mamá cambió las palabras y leyendo la carta delante del niño dijo, tu hijo es un niño muy exitoso, es tan intelectual, tan inteligente que no hay maestro que pueda educarlo en esta escuela. Necesitamos que usted misma, señora, lo eduque en su casa. Este niño es demasiado inteligente. ¿Sabe quién fue su profesora? Su profesora fue su propia madre. Y cuando él se vio con la empresa grande, él se topó con la carta que su maestro le mandó a su madre. Y cuando vio la carta, lo que decía, se le salieron dos lágrimas. Y miró el retrato de su madre muerta y se rió y dijo, verdaderamente tuviste fe, y por tu fe hoy yo soy lo que yo soy. Ah, yo no sé si alguien me está entendiendo lo que le estoy diciendo. Alabado es el nombre del Rey de Reyes. Lo que te hace falta es fe. Créele a Dios, créele a Dios, créele a Dios. Alabado sea la gloria del Rey de Reyes. Créele a Dios. Alguien diga conmigo, voy a creer. Ya voy a creer. Yo le creo a Dios. Barrió todo, pero vio que barriendo no lo encontró. Agarra esto. El ministerio no se te entrega porque ayunaste 2 días. La unción no viene a ti porque oraste 2 minutos. Primero, que ella tuvo que hacer, encender la luz. ¿Qué fue lo segundo? Comenzar a echar para afuera lo que le hacía daño. Hasta que tú no limpies tu corazón, el problema no estará. O sea, el resultado no se verá en el ayuno, el resultado se verá en tu corazón. El ayuno sirve para que tú te mueras, para que tú te limpies, te da dominio propio. Es un tiempo de purificación. Alabado sea el nombre de Jesús. Pero entonces la bendición viene después que ayunaste, después que oraste. Búscala, como dice aquí. Dice que ella buscó con diligencia. ¿Sabe qué es diligencia? Es constancia, es estar en primera hora, es en todo tiempo, es en todo momento, es sin descanso. Ella buscó hasta que lo encontró. No te conformes con el ayuno de hoy, no te conformes con la oración de hoy. Búscalo más tarde, búscalo mañana, búscalo en la madrugada, búscalo a toda hora. Levántate con diligencia. Alguien tiene que avivarse aquí en esta noche, en esta tarde. Alguien tiene que avivarse, alguien tiene que levantarse, alguien tiene que despertarse. Diligencia. Más tarde, estoy cansado. Cuando esto pase, hermano, vamos a orar. Luego del programa, que está bueno ahora. Hermano, vamos a ayunar. Ay, es que hoy yo tenía pensado comerme un pescadito frito. Estoy antojado. Después. Hermano, ore. Sí, hoy oré. Muy bien. Mañana vuelvo a orar. Ah, pero ya yo oré ayer. Vamos a ver después a par de semanas qué pasa. Hágale así al que está a su lado. Hágale así al que está a su lado. Dígale, no te duermas. Tópele al que está a su lado, denle un codazo al que está a su lado y dígale, no te duermas. Dile, no te duermas, están hablando contigo. Dile, no es mañana, no es ahorita, no es después, es ahora y es hoy. Es ahora y es hoy. La gloria de Dios se busca ahora y hoy. La gracia de Dios se busca ahora y hoy. Alabados a Dios. La gracia de Dios se busca ahora y hoy. La de Dios se busca ahora y hoy. Es ahora y es hoy. Es ahora. Alguien diga, es ahora y es hoy. Alabado sea la gloria de Dios a su nombre. Póngase de pie en esta hora. Póngase de pie. Alabado sea el nombre del Rey de Reyes y Señor de Señores. Oh, gloria a Jesús. ¿Cómo buscó? Con diligencia. ¿Cómo buscó? Con diligencia. Lo que te hace falta para encontrar, después del tiempo de proceso de ayuno, después del tiempo de purificación, es diligencia. Diga conmigo, diligencia.
Yo no sé cuántos están preparados para entrar en un tiempo de aceleramiento, donde Dios te va a poner las pilas para que te actives, para que ores como nunca, para que ayunes como nunca, para que busques el rostro de Dios como nunca, para que recuperes lo que has perdido, para que vuelvas a la obediencia, para que vuelvas al sometimiento, para que vuelvas a la humillación. No sé cuántos están preparados en este lugar, pero a alguien Dios va a restaurar aquí, a alguien Dios va a levantar aquí esta mañana, a alguien Dios va a empoderar, a alguien Dios, alguien tiene que arrebatar esta palabra, a alguien Dios esta mañana le va a dar el milagro de esperado, a alguien. Levante su mano ahí donde está. Vamos a orar. Quiero que ahí con sus ojos cerrados usted le diga: Señor, ayúdame a recuperar lo que he perdido. Ayúdame, Señor, a recuperar aquellas cosas que he perdido. Te ruego, Dios, que me fortalezcas. Yo necesito ser levantado, ser fortalecido. Necesito de tu gracia, de tu unción, de tu poder. Avívame, levántame. Aquí estoy. Lléname, transicióname, muéveme de lugar, muéveme de lugar, saca de mí lo que no te agrada y entra tu espíritu, te necesito, Dios. Te necesito, Dios. Recibe la fortaleza de Dios ahí. Recibe la fortaleza de Dios ahí. Recibe la llenura del Espíritu de Dios. Recibe en el nombre de Jesús. Recibe en el nombre de Jesús. Sé fortalecido en el nombre de Jesús. 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 Oro ahora, oro, 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 oro. Ahora, 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 ahora. Enfermedades fuera, dolencia fuera, malicia fuera, todo lo que de Dios fuera, 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 melancolía fuera, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Mi Jesús. Fortalece, Dios. En el nombre de Jesús. Perdóname, Padre. Gracias, Señor. A su nombre. A su nombre. Hermanos, que Dios nos bendiga. Que Dios nos bendiga más.